Antes de yo llegar a donde voy a anclar mi bote, necesito sacar la ancla. Yo no puedo llegar a donde yo me voy a anclar y sacar el ancla. Yo tengo que sacarla antes de yo llegar al espacio mío. Cuando yo voy a darle para atrás al bote, yo necesito ubicar bien el espacio mío. Yo sé que ahí está el espacio mío. Yo tengo que ir hacia allá. Yo no puedo irme para allá y tirar el ancla o irme para el otro lado y tirar el ancla. No, yo me tengo que centralizar exactamente a donde yo voy a ir. Después que yo sé dónde yo voy a ir, yo suelto mi ancla porque ya yo sé que yo voy para allá. Tengo que chequear en dónde viene la corriente, a la corriente del agua, para dónde va. Ahora mismito la corriente de agua está para el lado de allá. Mira cómo está ese bote. Si ese bote está para allá y aquel ese bote está para allá, quiere decir que la corriente del agua está para allá. Yo tengo que parquearme de allá para acá, porque si no la corriente me va a llevar para allá. Cuando vayas a tirar el ancla, no esperes muy atrás, tírala siempre adelante. Mi ancla ya está ready. Ya yo tiro mi ancla y allí ya yo estoy anclado. Pues yo no puedo esperar a llegar aquí para sacar esa ancla. Let me tell you something, and it's very simple. When you anchor your boat, the most slowly you do it, it's better for you. The only you need to do is check the currents. I know the currents is to the north. I need to put the rope in this side because I don't want my boat going to the other side. Throw your front anchor lo más lejos posible para que tu bote tenga un buen amarre. Muy sencillo, mientras más suave usted lo haga, mucho mejor. You see the anchor? The anchor is tied. Perfect. And this one is tied to this side because the current coming south to the north. You guys see how easy it is? Before you anchor your boat, you need to put both anchors out. The front anchor ready, the back anchor ready. No esperes llegar a tu sitio para entonces, déjame sacar el ancla. No, porque la corriente de agua te puede traicionar. Mi nombre es Miguel Tebusco. Si eres nuevo en este canal, yo te invito a que veas dos o tres videos míos. Si te gustan, suscríbete a mi canal de YouTube, Miguel Tebusco, porque yo soy zambalero. Yo te vengo a enseñar a ti lo que yo hago. Tranquilo, sencillo. Mira lo que nosotros hacemos aquí. Dale, Michael, enséñale a la gente lo que nosotros hacemos aquí. Dale. Este chamaquito tiene 2 años. Señores, estamos en Biocan Island. This is Biocan Island. And today's day is very, 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 very hot. Estamos en el paraíso. Todo el mundo está disfrutando. Aquí está mi gente que nunca falla. Aquí está la gente de Don't Try It On Me. Hola, Miguel. How are you? How are you? Good. How are you, mama? Good you to okay? see you. Me too, me too. Like you guys see, it's beautiful sunny day in Biocan Island. Llámame que te busco. Siempre agradecido de la gente cuando nos saluda. ¡Pescado! ¡Pescado, pescado!
Zambalero. A mí nadie me enseñó absolutamente nada en los años que yo llevo con bote. Nadie. Lo que yo trato de enseñarles a ustedes lo hago de corazón para que no cojan la lucha que cogí yo. No lo hago con ninguna intención. Llámame que te busco. Zambalero, dile. Zambalero. Antes de venir para acá, la wifi quiso un pescadito. Mira que ve. Mira. Hoy se come bueno. Un besito. ¡Wow! Llámame que te busco. Papi, how is the water? Papi, how is the water? Amazing. Gracias por los comentarios positivos que ustedes me han dado, mi hermano. Yo aquí vengo a enseñarles un poquito de lo que nosotros hacemos, que también ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. El mundo es de nosotros, tenemos que saber vivirlo. Miren cómo está esa mujer ahí, mira. She's very sexy, my wife is very sexy, I love it. Thank you for your positive comments. Thank you so much. Es hora de irnos. Te voy a enseñar lo importante que es tirar el ancla de al frente lo más afuera posible para que cuando tú estés ready para irte, la misma ancla te empuje para afuera y tú no tengas que pasar el trabajo. Nunca pongas una ancla cerca de tu bote porque si no, no te va a ayudar. Chequéate esto. La misma ancla me sacó para afuera. Porque yo la tengo allá. Mira, mira la islita. Mira la islita y mira mi ancla. Mira la distancia donde me sacó el ancla. Afuera totalmente. Por eso no se puede tirar el ancla cerca de tu bote. Tiene que ser bien afuera para que ella misma te saque para afuera. Mire. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Saludos. Señores, gracias por compartir con nosotros. El mundo es de gratis. Aprovechenlo. Gocen. Si Dios te dio la oportunidad de abrir los ojos hoy. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Llámame que te busco. ¡Ya! Yeah.
Y gracias a Dios que no cayó una lluvia.